Bienvenidos una vez más a un nuevo videazo. El día de hoy nos encontramos justo llegando a Chapala. No, mentiras, llegamos a Jijic, que es la primer parada de la aventura que vamos a tener el día de hoy. Nos vinimos en un bus, pero no le quise dar mucha importancia, sino ya tener el tiempo desde aquí para que desde aquí conozcan tanto a Jijic, el lago de Chapala y otro pueblo mágico que vamos a recorrer. Honestamente, lo primero que vamos a hacer es comprarlo de almorzar. Nosotros dimos una pizza y se arma. Esta zona se caracteriza por tener muchas personas de origen americano, gringo, y por eso casi todo está en inglés. Oigan, todo curioso de que donde paramos es un lugar donde preparan cerveza de manera artesanal. Pues saliendo del restaurante, me dicen, oye, ¿quieres ir a conocer el lago? Pero así donde ya está el lago que puedes tocar. Y yo, pues sí. Y ya no huele al lago, huele como a mar. Nos encontramos justo enfrente del lago de Chapala por la zona de Ajijic. Ajijic es uno de los pueblos cercanos. Más tarde vamos a ir a Chapala, al malecón de Chapala. Por ahora, pues almorzar, ¿no? ¿Qué les diría yo? Vamos a almorzar. Ni le entiendo por qué estoy haciendo esto, pero nos metimos a un lugar. Saliendo de la casa, nos vinimos para Ixtlahuacán de los Membrillos. Literal, me dijeron, este es un pueblito que tiene 4 calles, 5 calles, 2 esquinas, una iglesia, y vamos a conocerlo. Como clásico pueblito mágico, se caracteriza por tener su plaza, su iglesia, un hospedaje, y pues es lo que nos acompaña durante el recorrido. Honestamente, pues están bonitos. Todo está cerrado, la mayoría de cosas, y vamos a buscar algo de comer. Algo que les quiero resaltar mucho es que pasa que en estos lugares considerados pueblos mágicos, pues como dato curioso, no se pueden poner logotipos fuera de la tipografía. O sea, si ustedes pillan Santander, así, o sea, esas cosas que dicen ahí son el hecho de que se debe conservar la parte cultural de aquí. De que ustedes no se pueden quedar sin venir aquí por lo menos a probar algo típico, y pedimos un pozole, creo que es bastante típico, es muy bueno, y pedimos enchiladas, es algo que no había probado. Primero que vamos a probar son unas enchiladas. Vamos a darle. Tenía bastante curiosidad de saber qué era una enchilada. Pero sabe buenísimo, está buenísimo. O sea, que ando bien emocionado porque es la primera vez que voy a probar el pozole. De primerazo, una probada. ¡Qué cosa tan rica! Ahora entiendo por qué cada que alguien dice que va a comprar pozole, dicen, ¿me traes pozole? Saliendo de Ixtlahuacán de Membrillo, ahora sí llegamos a Chapala. El chiste de ahora es que este lago tiene uno de los mejores atardeceres de todo el país. El cuento es que vamos muy, muy, muy sobre el tiempo para llegar, pero creo que van a salir unas muy buenas tomas. Y después de eso recorremos un rato el malecón, un rato por aquí, y hasta ahí va a llegar el video. ¿Y de qué se hizo? Acabamos de llegar justo al lago de Chapala, pero por la zona de Chapala, esto es conocido como el lago del amor. Vamos a ir a un muellecito que hay, y pues ya se acaba de pasar el atardecer, y la idea es agarrar el máximo de video antes de que se nos vaya la luz. Ok, otra cosa, otro detalle que les quiero compartir es que, según National Geographic, Chapala tiene el segundo mejor clima de todo el mundo para vivir. O sea, de que llegamos está fresco, no está haciendo tanto frío, pero tampoco hace tanto calor. Ok, vamos a caminar hasta el faro y espero poder llegar hasta el otro lado.
Ok, nos encontramos ya en una obra justo en la parte del muelle de Chapala y les quiero compartir esto. Y es lo que me gusta más de cada lugar que voy, son los candados esos que juran amor eterno. No solo porque juren o porque hagan, sino por el hecho de cómo la gente viene hasta acá a darse el amor. Esto es considerado el lago del amor, el rinconcito del amor, Chapala, Jalisco. La última vez que recorrí este lago, habían pasado como 2 noches sin poder dormir antes, porque estábamos en Guadalajara, pero no ahorita, sino hace 2 años. Y así de que no disfruté venir al lago como lo estoy disfrutando ahorita de venir, pasear, conocer. Literal, estaba tan cansado que me senté en una banca, miré el lago como por 1 hora y dormí en la banca como 1 hora y media. Bueno, también hay otra parte del malecón que quiero compartirles y es ese típico tótem con flechas que hay y nos dice los lugares. Lastimosamente aquí dice solo dónde están ubicados, pero no dice la distancia. Bueno, continuando un poquito más con el recorrido. Pues no es un lugar más allá del lago, más allá de lo turístico. Pues aparte de disfrutar un rato del atardecer, que creo yo que es lo más bonito del lago, voy a pasarles un poco de las iglesias, un poco de algunos lugares hacia la zona pues más central. Pero creo que eso es todo lo que hay por compartir de Chapala. No se crean, en el malecón hay muchas cosas por hacer. Hay bandas, hay un skate park. Hay atracciones para los niños. Dejando un poco atrás el malecón, nos vamos a echar cerca de la iglesia central. Ahorita están en misa y no, hay muchísima gente como para entrar. Pasando de la iglesia, pues me dijeron, tienes que pasar sí o sí por la fuente que está prácticamente en el centro y un edificio amarillo que está diagonal. Es lo que les voy a mostrar. Estas son el tipo de cosas que nunca les cuento que hago, y es que Luis es árbitro y yo me ando ahí como llaverito de él. Y pues creo que eso es lo que les voy a compartir en el video de hoy.